quiero agradecerles profundamente. Gracias a... Quiero primero agradecer a la maravillosa gente del Hospital Alemán. Con quienes día a día comparto el momento más trascendental, el que me curen. Y jugamos y a veces llevo tortas y cosas para que me quieran más. Pero me quieren igual, no por eso creo. Agradecerle profundamente a Claudia por tu generosidad y a Luisa, que es mi radióloga, pero más allá de eso, es me irradia la posibilidad de haber estado acá. Me irradia con cuidarme, me irradia con mimarme, y todo eso sana tanto, a veces o más, que un rayo. Y a quien hizo, en definitiva, que esto surgiese algún día, que fue hace años, en una clase mía, yo acostumbro a leer mis obras a mis discípulos, digamos, y así. Entonces un día había escrito esta obra y nunca pensaba en hacerla, pero me encantaba leerla para ellos. Entonces la leía a mis alumnos y entre ellos había uno, Ricardo Muñoz, porque se llama Julio Muñagurria, pero yo nunca, hasta que me prendí ese puto nombre, estuve 8000 años agradeciendo y le decía cualquier cosa. Pero el hecho es que a la semana siguiente, Julio, un hombre hecho y muy derecho, me invitó en nombre del decano de la Facultad de Medicina a hacer leer la obra 2 o 3 veces en el aula magna. Me llenó de orgullo, me pareció maravilloso y le agradecí y lo hice. Tantísimo placer, toda la gente que había pasado por ese espacio no tan mágico. Y ahí dije, quiero volver a actuar hace... Sí, ¿cuántos años? 50, 40, que no lo hacía. Y surgió de nuevo, como pudo, Pepe, y ahí armé todo esto para hacerlo yo solo, y con Julio, y con mi marido Santiago, y con Julieta Galí, con toda una cantidad de gente que son también mis sostenes y mi amor, como lo son ustedes, absolutamente mi elenco de Sherlock adorado, como son los que vendrán, como son los que fueron, como son los que estamos. Y por eso, gracias Julio, gracias a ustedes, me han dado un... Hoy sí me han irradiado, realmente. Gracias, infinitas gracias.